Hola, tíos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes, estamos aquí otra vez en Dark Souls. Bueno, la verdad es que no quería grabar Dark Souls 2. Pero bueno, con todo el hype que hay ahora de Dark Souls 3 y tal, pues que no hay otra cosa que jugar, sinceramente. Como ya habéis ido viendo en estos vídeos sobre este juego, habéis visto que no me gusta excesivamente. Pero bueno, qué alto está. Se baja solo ahora. Espero que alguien siga esta serie por lo menos y que le haya servido para entender un poco, ¿no? Cómo va. Por qué este juego es lo que es y por qué no es lo que debería ser. Pero bueno, vamos a seguir jugando. Al final me acabará gustando y todo. O no. Una tía en pelotas. Bien, vamos a ver. Ya ni me acuerdo de por dónde íbamos. Vale, estábamos ya con el anillo del rey y ya queríamos acceder a las memorias de los gigantes. Ya me voy acordando. Vale, el problema que tengo ahora mismo es que estoy online, así que me van a invadir. Porque esto es así, la gente va por tu culo. Bueno. Vamos a la siguiente memoria del gigante. A ver qué tal. No son unas zonas de las que me acuerde excesivamente, pero bueno, es el relleno de este juego, básicamente. Te peta mucho el orto. Te revienta el ojete en cualquier lugar. Estuvimos ya en la memoria del antiguo dragón. Lo que nos permitió descubrir que el dragón es falso. Vale, aquí estamos en el recuerdo de Vanmar. Aquí conocemos al palomo este. ¿Dónde está? Este que está aquí medio muerto. Este es el de la armadura de Drangley, que es la que encontramos luego donde el perseguidor. Como veis, están todos muertos y luego por alguna razón resucitan como no muertos, no se sabe. No se sabe por qué Drangleic está lleno de caballeros huecos. Ese es uno de los problemas de Dark Souls 2, la historia, no el lore. El lore en el Dark Souls 1 estaba partido en piezas, pero la historia era bastante simple. Toca las campanas, consigue la vasija, consigue las almas, vete por el rey. Punto. Esa era la historia.
Vale. Ya hemos aprendido su gesto. Vale, aquí en las memorias tenemos el tiempo limitado, así que no me voy a entretener mucho. Lo que decía, ¿no? Una cosa es que la historia esté partida, y otra cosa... O sea, que el lore esté partido, y otra cosa que la historia... Le he dado a esquivar, ¿eh? Esto es un problema que tiene este juego, que le das a esquivar... Y tarda como una décima de segundo en esquivar. Y pasa mucho. Sobre todo con el Fume Knight, me pasa muchísimo. Le doy a esquivar y no esquiva. Me como la hostia. Y luego sin tocar ningún botón, cuando termina la animación de la hostia, inmediatamente se la come. O sea, empieza a rodar. Es como si... Como si se quedara en... O sea... Como si esto se quedara en... En la memoria. Y hasta que empieza a hacer la animación. Luego otra cosa que con el fume, que te pones a esquivar y tiene una espada tan grande, que terminas de esquivar y está la espada a 3 metros de ti y te da. No se sabe cómo, ¿no? Eso es otra de las cosas de este juego. Pero en fin. Si este juego tuviera un control preciso, ya no sería Dark Souls, claro. Vale. ¿Quién ha diseñado este juego, tío? ¿Este juego quién lo ha diseñado? ¿Quién ha diseñado esto? O sea, esto que me lo cuente alguien. Porque esto no. Esto no. O sea, esto está hecho por aficionados. Esto no es un juego. Esto es una beta. Esto es una beta. ¿Dónde se ha visto eso, tío? Cambia las reglas. Cambia las reglas. Antes paso por la puerta y el enemigo está al fondo. Y rompe una pared y me ataca. Y ahora está en la puerta esperándome. Y aplasta la puerta sin que yo pueda verlo. Y me mata. Pues muy bien. Y por supuesto me ha hecho perder mis almas, aunque no tenía muchas, creo, pero... En fin. ¿Y ahora te vas para atrás? Es para darte. ¿Es para darte o no es para darte? En fin. Mira, perdona que estoy... Estoy alérgico, perdido. Yo no sé qué coño pasa. Me da alergia en otoño, me da alergia en primavera. Espero acordarme más o menos dónde están todos los objetos. Muchas de las cosas buenas de las memorias de los gigantes ya las sacaron fuera. Ah, vale, esto si no recuerdo mal, van muriendo aquí, ¿no? Están en guerra. Gigantes pirománticos. Aquí o era por aquí, bueno, sí. Qué mala, si va a haber que ir por todos los lados. Si lo raro es que no me hayan invadido ya, ¿sabes? Ah, sí, aquí estaba la salida.
Tranquilo. Me puedes dar como quieras. Como quieras y cuando quieras. Voy a ponerme el Leo. Este era la salida. Así que obviamente por aquí no quiero ir. Todavía. Bueno. Encima me tiro irutos y todo. Me hace mucha gracia cuando hablaba críticamente del sistema de encadenar inputs del Dark Souls 1 y salían los fanboys ahí a decir: ¡el control del Dark Souls es perfecto! ¿Tú no has jugado un puto juego bueno en tu vida, por lo visto, o qué? No puedes decir que el control de Dark Souls 1 es perfecto, porque si mientras estás haciendo una cosa haces otra y luego haces otra, se quedan acumuladas y luego las haces solas el personaje. O sea, no. Bueno, pues parece que estamos llegando ya. Que no hay mucho más aquí. Había más cosas por aquí, pero ya no me acuerdo de por dónde se van. Y sinceramente, me importa tres putos pimientos. ¡Oh, no! No, 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 que estoy ya a punto de llegar al final. Eso por darme. Y eso por ser su amigo. En fin. Nara, esto estamos yendo al pasado. Pero estamos en un recuerdo, o sea, lo que hacemos en el pasado, en teoría, no cambia. ¿No? Tampoco lo explican. No cambia el presente, creo. No sé, no lo explican. Toma pincho, cabrón. Muy rico. Muy rico con patatas. Ahora me explicas cómo sé que me iba a hacer eso. Porque no le veo. Pero bueno, esto es Dark Souls. Dark Souls 2. Se supone que los enemigos te pueden atacar sin que tú les veas. Y es algo completamente justo. Sí. ¿Por qué coño no te muere ya? A ver, otra vez. Que tengas que depender de la suerte o de que el juego no se buguee y las colisiones no sean raras. Pues es un poco mierda. Este juego otro añito más le había venido. Pero vamos.
Otro añito más y otro director más, después, no solo dos directores, sino tres. Estos gigantes y los del 1 no tienen nada que ver. Estos son otra cosa. Estos deben de ser otra. Es que tampoco el lore está muy bien explicado, el de los gigantes. Ah, muy bien. Pues nada, oye, pegarme, ¿eh? Que no pasa nada. Me podéis pegar todo lo que queráis. ¿Y este tío cuánta vida tiene? ¿Leel? Hello, good morning. No sé qué me ha dado, pero algo me ha dado. Alguna colisión. Por ahí extraña. Buenos días. Nya, na, na, ni, na, nya, na, nya. Nya, na, 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 na. Sabía que había algo por aquí. Ni ni na ni ni no ni no ni na 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 na. ¿El escudo para qué? El escudo es para que te lo pases por el forro de los cojones, hombre. ¿Para qué lleva el escudo en este juego si las colisiones lo atraviesan? Ahora, luego que un enemigo lleva el escudo levantado, que da igual que le des en la cabeza, en el pie, por delante o por detrás. Que da igual, le vas a hacer 10 de daño, ¿eh? No te esfuerces. Por supuesto me iba a dar, por supuesto. Por supuesto me iba a dar. Esto se supone que lo puedes hacer en un minuto, como ya había visto antes, pero a veces que tienes mala suerte con la IA o con lo que sea, las colisiones, ese tipo de cosas, las chetadas del juego, como esa, y ese tipo de cosas, y bueno, estás jodido. Bueno, ahora me va a dar el SIDA. Luego súper extraño, porque a veces que pulsas correr y no corres. Os ha tenido que pasar alguna vez si habéis jugado este juego. Pulsas correr y no corres. Y hasta que la barra no se llena, hasta arriba, no empiezas a correr. Es súper raro. Ahora, por ejemplo, ¿no? Puso correr otra vez y a lo mejor no corro. Hombre, no voy a dejar que me haga lo mismo otra vez. ¿Qué quieres que te diga? Nada, que los escudos y tú no, ¿no? Tú y los escudos no lleváis bien, ¿no? Tienes un problema. Hombre, entiendo que es un tío con una maza gigante. Entiendo que el escudo no haga nada, pero no sé, teniendo en cuenta que todos los demás enemigos del juego los puedes parar con el escudo, pues te esperas que haya una consistencia, ¿no? Algo que le falta mucho a este juego, consistencia.
Perdona por el sonido asqueroso, pero es que me estaba ahogando. Bueno, pues una memoria de gigante menos. Creo que si volvemos después de matar al último gigante, nos da el casco de su armadura. Y eso explicaría por qué no tiene casco el set de armadura de este que. Si es que me da igual. Es que me da mucho igual. Ay. Vale, a ver, otro gigante. ¿Dónde hay otro gigante? Donde el perseguidor. No es por aquí. Oh Dios, le he dado a él sin que él me diera a mí. Hoy es fiesta nacional. Fiesta nacional de Grand Lake. Ahí ha hecho el rompeguardia, no sé por qué. Vale, era por al fondo. Era por al fondo. ¡Alfonso! No, no me están invadiendo porque hay una estética quemada. Normalmente cuando acabas con el boss de una zona, luego durante como media hora o así, la zona está protegida de invasiones. ¿Veis ahí lo que os digo? Estaba pulsando el botón de correr, pero no corría. Este juego no te puedes fiar de que le vas a dar tú antes, porque las conexiones son tan bullshit que os dais los dos a la vez. Así de simple. Todo el juego en sí es bullshit. Madre mía, me da un miedo lo que puede ser Dark Souls 3. Vale. El gigante, el gigante. Se me va, perdona. Vale, este es el último gigante, ya no me acuerdo. Si es que me da igual, tío. Es que me da mucho igual, me da mucho igual. ¿Cómo puedes recordarme si estás en el pasado? Prefiero no pensarlo. Sinceramente. Prefiero no pensar en ello, la verdad. A lo mejor es que él puede viajar también a la. Yo qué sé. Joder, con los putos Hollows estos.
Nada, que da igual que les des tú primero o que te den ellos a ti, no lo mismo. Tengo unas ganas de cerrar este juego y ponerme a jugar al Dark Souls 1. Y es que no os hacéis una puta idea. Creo que tengo piedras de sobra. Este no será un mímico, ¿no? Es una trampa. ¡Es una trampa! ¡Es una trampa! Y estos. Y aquí creo que era donde estaba antes un escudo. Esto es una. Yo qué sé. Qué mal. Si no, es que me da igual hasta lo que me da. Me da igual. O sea. Y es que este. Este creo que no me daba nada, ¿no? Esta, ya no me acuerdo, tío. A ver cuántas piedras tengo. Tres. Bueno. La usaremos. Ahora se activará una trampa y me moriré. ¿Cómo lo sabía? Qué típico, qué típico. Qué típico de Dark Souls. Hacerme gastar una piedra para una trampa. Bueno, por lo menos no he muerto. Denegado. Denegado tú también. ¿Escudo? ¿Para qué? ¿Escudo para qué? Hombre, si eso no hace falta para nada. Ahora me echarás, ¿no? Bueno, esto en teoría rompías algo de esto de aquí. Y esto bajaba. Podías bajar aquí y hacer algo. No me acuerdo. Ah, morir. Morir como una cerda, sí. Ahí es donde estaba el escudo del emblema, me parece, al principio, el del emblema de la rosa. En el Vanilla. Vamos a intentarlo otra vez. Este juego me da mucho sida. Mira que a mí no me gustan las presiones de esa. Esto da mucho sida. Y me parece una gilipollez de niñato, pero hay algunas cosas que de verdad me lo dan. O sea, ahora mismo estoy muriendo por dentro un poco. Estoy muriendo un poquito. Menos mal que estas increíbles texturas lo están salvando. Se va.
¿Qué coño me ha dado? Una ballesta. ¿Lo dices en serio? Me ha dado una ballesta, tío. Esperan que demos a alguien con las ballestas estas, porque no funcionan. Por lo menos se sacan unas pocas almas aquí. Pero ahora me voy a volver a caer aquí, me voy a morir otra vez. Es que está en una posición súper rara. ¿Qué pasa de andar muriendo por un secreto que luego no me va a dar nada para el personaje? Tampoco. Vámonos para abajo. Me pregunto si por aquí habrá alguna salida en plan... Es que ya no me acuerdo bien de esto, porque esto me lo hice muy rápido todo. Ah, sí, por aquí, vale. El alma del gigante está aquí. Yo no sé por qué no le disparan, si está ahí a tiro. Vamos, que no es tan difícil. También podías ir por ahí arriba a algo, ya no me acuerdo aquí. Ni por dónde se va, ni a qué. Fragmento grande de titanita. Me acaba el tiempo. Por supuesto, me tienen que dar una flecha cuando no pueda hacer nada para recuperarme. Pues nada. No sé si volver a por mis almas o que le den por culo. Tendré que volver a por las almas. No voy a dejarlas ahí. Ah. El que me diga que soy muy malo y que me matan mucho, que le den por culo. Ahí estoy, con el correr bloqueado. Con el botón pulsando y el personaje no corre. Venís siguiendo desde la puta puerta. Tócate los cojones. Este tenías que invocarle a tres jefes y creo que no lo hemos invocado para ninguno.
¿Pero cómo me ha dado la puta flecha? Si estoy detrás del escudo. Ah, claro, que aquí en este juego los escudos solo valen para los enemigos, para ti no valen. Se les puede hacer parry a las flechas, eso es una cosa que mola. Si no fuera tan... si estuviera tan broken el sistema de parry. Ah, vale. ¿Y aquel? Ah, ahí es donde, caes, es verdad. Hombre, una Soul Vessel para no usarla. ¡Hijo de puta! Muy bien. Falla todos los ataques. ¿Qué? Por supuesto, me ha dado una ballesta desde el otro lado del de la pantalla donde no puedo verla. Por supuesto. Of course. Te van a dar mucho por el puto culo. Y a ti también. ¿Y qué pasa de coger lo que hay en la sala esa? Que le den. Que le den dos putos duros. Bueno, para el último gigante podemos invocar el tonto este. No es que ayude mucho, pero... porque hay gente que ha muerto aquí. Morir aquí debe ser el equivalente a... suicidarte con un cortaúñas. ¿Dónde va? Se ha vuelto loco. Se le ha ido la pelota. Oh, puerta, ábrete. No me hagas tener que cambiarme el anillo para que te abras. En fin. I hate this fucking game. Hija de puta. Ta 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 ta. Te quiero mucho, que te quiero, que te quiero, puta. Sí, por fin, después de tanto tiempo, podemos coger este objeto que estaba aquí encima de esta... ¡Lo he conseguido!
Es que vaya juego. Es que a cualquier cosa le llaman juego, tío. De verdad. Bien, en teoría para este hay un summon, aunque es un poco inútil. Pero igual lo usamos por hacer la quest. Pero es que la quest te da la espada, tampoco es. Vamos a intentar hacerlo nosotros solos. Ah, no me ha contado cómo descansar en la hoguera. Muy bien. Hola, tío gordo. Ah, muy rico. Me voy a chupar un esto si no te importa. La cosa de este boss es que no lo ves. Y como no lo ves, pues no sabes cuándo ataca. Esa es la dificultad que tiene. También te puedes poner aquí, provocarle el ataque. Y esperar a que te haga el aplastamiento. Y entonces atacar. Pero, en fin. Como la cámara hace lo que le sale de la punta de la polla. Pues eso. Es el boss en el que luchas contra las mecánicas del juego, más que contra el boss. De hecho, este boss es tan chorra que la gente lo usaba para farmear. Ponían un aesthetic y se lo farmeaban. Se lo ponían otro aesthetic y se lo farmeaban, y así infinitamente. Y como tenemos el Leo Ring, si le pillamos en cualquier momento que esté haciendo una animación de ataque, pues le jodemos más. ¡Oh, Dios mío! Estos bosses de Dark Souls. El boss, el verdadero boss, aquí es la cámara. Es la puta cámara. El verdadero boss aquí. Me parece vergonzoso, tío. Vergonzoso. Mercader. Como la mujer esa que estaba detrás de las barras. Me parece una vergüenza, tío, este juego. En fin, seguramente que no hagamos los DLCs. No estoy muy por la labor. Cada rey posee su trono legítimo y cuando toma asiento en él ve lo que quiere ver. O quizás es el trono el que muestra al rey solo lo que quiere. Las llamas rugen, pero pronto empezarán a apagarse y solo un heredero digno podría reavivar su luz. ¿Qué es en verdad lo que podría desear un aspirante al trono? Esto es una llave que nos abre una puerta que hay, creo. ¿En Amana? ¿En el santuario Amana puede ser? ¿Cómo vamos de tiempo? Lo hacemos ya en el siguiente vídeo, venga. Voy a pausar y lo hacemos en el siguiente.